No está nada bien, ¿verdad, Spike? ¡Spike! ¡Oye, Spike! ¡Au! ¡Pon atención! Tú deberías estar triste. Como todos nosotros. ¡Cielos! ¡Tiene razón! Se ve delicioso. Pero, ¿cómo llegaremos allá desde aquí? Soy un nadador, así que... ¿puedo nadar? Yo puedo volar. ¿Sí? ¿Y qué se supone que haremos los demás? ¿Pueden caminar? Está más lejos de lo que se ve. Es como esperar a salir del cascarón. Uno siente que jamás llegará ese día. ¡Ay, tengo tanta hambre que mi estómago está rugiendo! ¡Uy, Petri lo oye! ¡Ese no es mi estómago! ¡Eso! Verde que yo haya visto. Huele muy feo. Y es muy rara. Tiene un sabor extraño. Echo de menos nuestra comida. También yo, pero es todo lo que hay. Deberíamos probarla. Yo no voy a probarla, Petri. Hazlo tú. Yo tampoco lo haré. Preguntémosle a Spike. Sí. ¡Spike! ¿Sabe? ¿Te sientes bien? ¿Sí le gustó? ¡Ay, sí! Es grandioso. Cuando nuestras familias nos encuentren, habrá suficiente comida para todos. ¡Oh, no! ¡El sendero! ¡Se ha ido! ¿Decías que nuestras familias nos encontrarían? El Gran Valle era el lugar perfecto para que los pequeños como Pie Pequeño, Cuello Largo, Cera la Tres Cuernos, Doki el Nadador, Petri el Volador y Spike Cola de Espiga crecieran y aprendieran a jugar. No, yo la tengo ahora. ¡Adelante, Spike! ¡Hijo!
nuestra roca, por favor? ¿Su roca? ¿Quién dijo que era su roca? Sí, ¿quién dijo que era su roca? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah, sí! Bueno, no nadie. Solo estábamos jugando con ella. ¡Así que devuélvela! No escuché que dijeras, por favor. Es porque no lo dije. Oigan, tal vez podamos jugar todos juntos. Buena idea. Juguemos todos juntos, ¿sí? ¡Pip, pip, pip! ¡Entre más seamos, mejor! ¿Qué opinan, amigos? ¿Quieren jugar con estos nenes? ¿Nenes? ¿Cómo te atreves a decirnos nenes? ¿Nosotros? Un momento. Yo no soy bebé. Soy grande. Sí, un gran nene. A mí no me gustan ellos. A mí tampoco. Les demostraré. ¡Cera! Estoy ocupada. ¿Trata de alcanzarnos? ¡Sí, inténtalo! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! ¡Es un... ¡Ay! ¡Rocas volando! ¡Rocas voladoras! ¡Ay! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abuelo! ¡Abuela! Pequeño. Cuidado. Pie pequeño. Aquí estoy, abuela. ¿Estás bien, pequeñín? ¿Quieres salir ahora? Abuelo, ese no fue un terremoto normal, ¿verdad? No, pie pequeño, no lo fue. ¿Entonces qué fue? No lo sabemos, pie pequeño. Tal vez tiene que ver con esas rocas que caen del cielo. ¡Oh, sí! Yo las vi. Y vi la grande que aterrizó en el misterioso más allá. Ojalá pudiéramos ir a buscarla. Sí, esa sería una gran aventura, ¿verdad? Bueno, creo que ya tuvimos suficiente aventura para un día. Vamos, es hora de buscar dónde dormir. Es maravilloso, ¿verdad, abuelo? Sí, pie pequeño. Hermoso y misterioso, como todo en nuestro mundo. Bueno, al menos el peligro ha pasado. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Por allá! Que encontrarla, ¿qué deberá hacer? No hará nada, porque es nuestra. Tú mentirnos, tío. Tú mentirnos a todos. Petri, créeme. Hago esto por el bien de los voladores. Con el poder de la roca de fuego frío, haré que regresemos a nuestro lugar en el mundo. Ya tenemos un lugar en el mundo. Todos tenerlo y así gustarnos, tal como ser. No, ya verás. Ya lo verán. Nací para guiar a la manada. Es mi derecho y mi obligación. No. Escúchame, oh roca de fuego frío. ¿Qué fue eso? Tal vez la roca de fuego frío sí sea mágica. O tal vez
toalla humeante esté a punto de estallar. Gustarme más la otra idea. ¡Oh, gran roca de fuego frío! ¡Soy yo, tirano, el elegido! ¿Lo ven? Toqué la roca y no me quemé. Es una señal. ¡Sí, sí! ¡Termina con esto, quieres! En nombre de los nobles voladores que alguna lejana vez gobernaron el mundo, te invoco, gran roca. Otórgame tus poderes. Dije, otórgame tus poderes. Eres un tonto cabeza dura. ¿En dónde está tu magia, tirano? ¿En dónde están tus poderes? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nos haremos cargo, ¿entiendes? Ahora márchate. ¡No! Yo soy el líder, yo... ¡Vamos, tonta piedra! ¡Muéstrame el poder! ¡No a mí! ¡Muéstramelo a mí! Sabía que solo era una simple roca. Ay, yo quería hacer todo perfecto. Iba a crear un paraíso. Pero ya tenemos un paraíso en el Gran Valle. No necesitar otro. Solo no debemos pelear. Eso no está bien. Ese sí es un gran volador. ¡Ah, oh, Pitri! Estaba tan preocupada. ¡Y Doki! ¡Pero tú! De verdad, no quería hacer daño, pero las cosas se salieron de control. Como sea, ya podemos irnos de aquí. Sinceramente, tirano, tu comportamiento ha sido imperdonable, pero en vista de que ayudaste a los niños, tu castigo será reducido. ¿Lo será? Sí. Hemos decidido que estarás en el misterioso más allá hasta que hayan pasado 5 eras glaciales. ¿5 eras glaciales? ¡Eso será mucho tiempo! ¡Sí! Y algunos pensamos que aún así no es suficiente. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Ningún dinosaurio quiere estar conmigo! ¡Estaré solo y desamparado en el misterioso más allá! ¿Creen que sea justo? ¡Sí! ¡Oh, déjenlo quedarse! ¡Es lamentarlo! Tal vez sí, pero eso no cambia lo que hizo y debe hacerse responsable por ello. Pitri, pero... tiene razón. Debemos responder por nuestras acciones. Estaré bien.
extrañaré, tío. Quizá algún día regresaré para probar que puedo ser confiable. Sé que tengo mucho que ofrecer, si se me permite. Yo también te extrañaré, Petrie. ¡Ahora vete ya! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! Aunque claro, a otros no los extrañaré para nada. ¿Crees que de verdad era una roca de fuego frío? Bueno, estaba fría y alrededor tenía fuego. Por favor, como dije, solo era una roca común y corriente. Nunca hubo nada de mágico en ella. ¿Sí? ¿Pero para qué necesitamos magia si tenernos a nosotros mismos? ¡Amigos! ¡Los caminantes ya se marchan! ¡Vamos a verlos emigrar! ¡Raptores! ¿Cómo llegaron aquí tan pronto? Bonita vista, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes se van también? En cualquier momento. La estrella fugaz que vi no era una roca de fuego frío, ¿verdad? No, pero la roca nunca fue lo importante, sino lo que hiciste para descubrir la verdad sobre ella. Eso es lo importante. ¡Esperen! ¡Hay tanto que no entiendo! ¿Por qué la estrella fugaz que yo vi parecía diferente a las otras? ¿De verdad existen las rocas de fuego frío? ¿Quiénes son ustedes? Tienes una mente ágil, pie pequeño. Muy avanzada para tu especie. Mejor dicho, para tu edad. Gracias. Recuerda esto, pie pequeño. Existe mucho más en lo que llaman el círculo de la vida de lo que puedas imaginar. ¿En el misterioso más allá? No, como se los dijimos antes, más allá del misterioso más allá. Por ejemplo, cuando es de noche, todas esas pequeñas luces en el cielo en realidad son... Bueno, eso quería decirte, ¿cierto? Tú no tienes que ganar, la vida no es un juego. Y cuando al fin tú crees llegar, tan solo es el principio. ¡Ey! ¡Miren allá! ¿Qué? ¿Y qué? Más allá del misterio, más allá. Más allá del misterio, más allá. Sabrás que nada se detiene. Tal vez tú tienes tus amigos aún más allá. Del misterio más allá. Del misterio más allá. Del misterio más allá. Del misterio más allá. Pasó a mi linda roca. Eso es todo lo que te importa, tu linda roca. Me raspé la barbilla tratando de salvarla, pero ¿te importa? ¡No! ¡Cera! ¡Muy bien! ¡Todos ocúltense! Una hoja de árbol, dos hojas de árbol, tres hojas de árbol, cuatro hojas de árbol. ¡Spike! ¿Te estás comiendo nuestro escondite otra vez?
¡Cera! ¡Las trajes te encontré! ¿Tú no me encontraste? ¡Claro que sí! Te vi ahí y estás aquí. Así que te encontré. Ruby tiene razón. Sí, encontrarte. ¿Tú las traes, Cera? Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo traerlas si ni siquiera estoy jugando? Cera, ¿te encuentras bien? No. Le grité a Tria. Le dije que se preocupaba más por sus rocas bonitas que por mí. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, en verdad no quise, pero estaba tan enfadada. ¿Qué fue lo que te enfadó? Verán, es que... por accidente, dejé caer su roca favorita al fondo del agua rápida. Cera, si fue un accidente, entonces pudiste decir uy, ay y disculparte. ¿Puedo decir qué? Solo di uy, ay, yo me equivoqué. Uy, ay, uy, uy, ay. Uy, ay, uy, ay, yo me equivoqué. Oh. Uy, ay, uy, uy, ay. Sola estaba ahí cuando la piedra perdí. Uy, ay, uy, ay. De pronto grité y me asusté. Uy, ay. Cometí un error. Uy, ay, uy, uy, ay. Si no puedes remediarlo ya y no hay nada que puedas cambiar. Tú di uy, ay, cometí un error. Uy, ay, uy, uy, ay. Uy, ay, uy, ay, cometí un error. Uy, uy, ay. Sí, sí, sí. Ahora puedes decirle uy, ay a Tria y que lamentas haber perdido su linda roca. Es una buena idea, Ducky. Pero no es suficiente. Debo hacer algo más. Oigan, ¿y si llevarle a Tria todas las hojas del árbol que podamos juntar? Spike se las comerá todas antes de que lleguemos a mi lugar de dormir. ¡Ya sé! Podríamos llevarle algunas orugas rizadas o unos voladores zumbantes. Tú te los comerías todos. ¡Ya sé! Podríamos ir al cañón de las rocas brillantes y traerle a Tria otra roca. ¡Sí! Petri, ¿qué pasa? Ay, Amy, no estar seguro de querer ir. ¿Pero por qué no? El cañón de las rocas brillantes está cerca de la montaña humeante. Así es. ¿Y? Ay, a mí no gustarme la montaña humeante. Es un lugar malo para asustarme. La verdad no lo entiendo. ¿Qué hay de malo en la montaña humeante? Tener un gran humo negro que pone al cielo muy oscuro y tenebroso. Y a veces sacudirse mucho. Como Cera cuando se enfada. Petri, solo iremos a caminar pasando la montaña humeante, ¿sí? No habrá problema. ¡Claro que no! Solo porque se agita como Cera, no significa que dé tanto miedo como Cera. ¡No, no, no! ¿Tú me entiendes? ¿Alguna vez has visto la montaña humeante? ¡Claro que sí! Verla desde muy lejos. Apuesto que no es tan malo de cerca. Podrías volar sobre ella. ¿Qué? El humo es tal vez tan denso que me perdería. Oh, mi volar dentro de algo. Sí, eso sería malo. Muy bien. Creo que será mejor que me vaya a casa ahora. Petri, escucha. Nadie quiere que hagas algo de lo que puedas asustarte. Muy bien. Gracias.
asustado? Oh. ¡Espérenme! Ya no falta mucho. El cañón de las rocas brillantes está pasando a la montaña. ¿Cierto, Petri? No. El cañón de las rocas brillantes está justo por allá. Debemos caminar por el borde hasta el otro lado y estaremos ahí. ¿Ves, Petri? No hay de qué asustarse. Deja de decir que tengo miedo. A mí no asustarme en la montaña humeante. De hecho, yo poder volar sobre la montaña humeante si quisiera. ¿Ah? ¿Qué hacer eso? Sí, mi hacerlo. Todos observar. ¡Lo está haciendo! ¡Lograrlo! ¡Vi volar sobre la montaña humeante! ¡Enfadar a la montaña! Enfadar a la montaña. ¿Cómo saberlo? Empezar a volar e hizo boom. Dejé de volar y ya no hacer boom. Bien, de acuerdo. Ya no vueles sobre ella y no volverá a pasar. Descuida. Ya no volar sobre ella. Ni siquiera volar cerca. Chicos, hay que movernos si queremos llegar al cañón y regresar a casa antes de la oscuridad. ¡Oh!
cañón de las rocas brillantes. ¡Miren esta! ¡Y esta! ¡Y aquí hay muchas! Hay tantas que no sé cuál elegir. Hecho, aún así debes volar. Contamos contigo.
como ella. ¡Mira enfadar a la montaña! ¡Mira enfadar a la montaña! ¡Pesquero! ¿Ahora qué pasar? La montaña humeante es ser solo una montaña después de todo. ¡Descuiden! ¡Mi darme prisa! ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Sí, sí, sí! Ahora solo hay que esperar. Y cuando solo tienes que esperar, esperar es algo fácil de hacer. Sí, muy fácil de hacer. Está tan callado últimamente. Espero que los niños no estén aburridos. ¡Mami! ¿Petri? ¿Pero qué pasa, Petri? Mis amigos necesitan ayuda. ¿Soy solo yo o está haciendo algo de calor por aquí? ¿No solo eres tú? Odio decirlo, pero tengo hambre. No me veas a mí cuando digas eso. No lo hagas, yo soy bufeo. ¡Yujú, amigos! Aquí estamos, pie pequeño. Solo suban a bordo, niños, y daremos un paseo. ¡Vámonos de aquí, niños! ¡Hace cosquillas! Cuidado al bajar. Uno a la vez. ¡Conseguirte una nueva roca brillante! ¡Oh! ¡Sera! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ay! En verdad lo lamento, Tria, por todo. Solo me alegra que estés a salvo, Sera. Eres mucho más importante para mí que cualquier roca brillante. Bien, hora de regresar a casa. Parece que tendremos que tomar el camino más largo. Nosotros no. Ser voladores. Y la montaña humeante es solo una montaña. El último en llegar es un polluelo podrido.